Desde hoy la policía charra, que pertenece a la policía montada, vigilará el perímetro de la Alameda Central, en el centro histórico de la Ciudad de México, informó esta mañana en conferencia de prensa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Acompañada del secretario de Seguridad Pública, Jesús Horta, la mandataria capitalina apuntó que en primera instancia este agrupamiento vigilará la Alameda Central y en próximos días se extenderá a la Plaza Garibaldi. Horta Martínez detalló que son 30 los elementos que, junto con igual número de equinos, patrullan la Alameda Central para inhibir delitos como el robo de celulares o carteras ya que, dijo, la presencia de este agrupamiento disuade estas conductas. Además los 30 policías y sus respectivos caballos, se desplegará a 3 veterinarios y 6 personas encargadas de la limpieza, divididos en 3 turnos con 10 elementos y 10 equinos por turno. La policía montada o charra que ya causó expectación en los capitalinos que no pierden la oportunidad de captar en fotografía al agrupamiento operará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde horas. El secretario de Seguridad Pública comentó que una vez evaluados los resultados en la Alameda Central, se analizará extender la presencia de la policía montada a Garibaldi, a los bosques de Chapultepec y Aragón y a la Alameda Oriente. Asimismo descartó que los caballos puedan representar un riesgo para los visitantes de la Alameda Central pues, puntualizó, están entrenados para convivir con multitudes sin alterar su comportamiento.